Hola, bienvenido al video de práctica de la lección número 2 de tu curso de inglés. Antes de que comiences, unas recomendaciones básicas. Utiliza una libreta nueva que solo sea para tu trabajo de inglés. Bueno, realmente no tiene que ser nueva, pero sí tiene que ser exclusiva para tus trabajos de inglés. Haz tus ejercicios en el orden en que aparecen. Si no has terminado un ejercicio, te recomiendo no saltarte al siguiente porque nada más te vas a confundir. Y el chiste de aprender inglés es que lo vayas haciendo poco a poco y en orden. Que quede bien clara una cosa antes de que pasemos a la siguiente. Copia el número de ejercicio para que puedas revisarlos fácilmente. Bueno, esto en caso, hay algunos ejercicios que son muy parecidos. En eso les voy a poner algún codiguito, algún número, para que tú lo puedas identificar y que puedas revisarlos fácilmente. Ahorita, como vamos empezando, no hay tanto problema, porque son muy sencillos los ejercicios, pero poco a poco se van a ir complicando y entonces sí va a ser necesario que tengamos un orden para poder checarlos correctamente. Pausa tu video antes de que revises los ejercicios. Yo te voy a indicar dónde debes pausar el video para que tengas tiempo de contestar el ejercicio. Hay algunos ejercicios que son muy largos, entonces para no hacer el video muy largo, en lugar de darte un tiempo, mejor te voy a indicar que lo pauses y así ya el video no queda tan largo y no tengo tanto problema para subirlo. El siguiente dice, cuando termines tus ejercicios, continúa con el video y revisa que estén correctos. Exactamente, los pausas donde se te indique y ya que hayas terminado, continúas viendo el video para hacer unas correcciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ya no hay ningún problema, vamos a comenzar. Let's practice. Ejercicio número 1. Traduce las oraciones del español al inglés. Pausa el video y cuando termines puedes continuar y revisar que lo hayas hecho correctamente. Ya que lo checaste que estuviera bien correcto, ahora vamos a pronunciar juntos para practicar un poquito tu pronunciación y que te vayas acostumbrando a ella. Dice, I eat. I don't work. I drink. Do I read? I don't write. I dance. Do I finish? I don't study. I visit. I don't repeat. Do I work? I don't dance. I read. I don't finish. Do I write? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Voy a mencionar una oración en español. Te voy a dar 10 segundos para que escribas la oración en inglés. Después, te voy a dar la respuesta para que revises que esté correcta. En esta ocasión no tienes que pausar el video, ¿de acuerdo? Yo trabajo. Yo estudio. Yo repito. Yo escribo. Yo no visito.
Yo bebo. Yo no como. Yo bailo. Yo leo. Yo termino. Yo no bailo. Yo leo. Yo bailo. Yo no trabajo. Yo bebo. Yo repito. Yo no leo. Yo repito. Yo como. Yo no planto. Ejercicio 3. Ahora te voy a dictar algunas frases. Las voy a repetir dos veces. Si consideras necesario, pausa el video. Do I read? Do I read? I don't dance. I don't dance. I don't work. I don't work. Do I study? Do I study?
finish. I finish. Do I repeat? Do I repeat? I don't plant. I don't plant. Do I study? Do I study? I work. I work. I don't eat. I don't eat. Do I drink? Do I drink? I repeat. I repeat. Do I write? Do I write? I read. I read. No se te olvide darle like al canal, suscribirte y darle clic a la campanita para que te avise en cuanto tengamos videos nuevos.